Todas estas imágenes que veremos a continuación en este breve video han sido generadas por inteligencia artificial. ¿Te gustaría ver lo más raro y bizarro que logré generar en cuanto a billetes y monedas? ¿Los diseños más raros e incluso extremadamente políticamente incorrectos? Si es así, quédate hasta el final de este video y verás lo que pudimos experimentar. Estas primeras imágenes que estás viendo fueron generadas con la herramienta de Google. Como contexto, al inicio Google nos ofreció Bard, pero no era un modelo multimodal hasta que llegó Gemini, el cual sí es multimodal y puede no solo generar respuestas en texto, sino también en imágenes. Esta versión que utilicé es la versión Advanced de Gemini, y lo que pude notar a diferencia de la otra herramienta que probé es que las imágenes están muy apegadas a la realidad. Incluso los billetes y monedas generados son una derivación directa de las imágenes reales de billetes y monedas, en este caso mexicanas. Para estos ejemplos, yo le especifiqué literalmente que quería resultados lo más cercanos a la realidad. Y es por eso que podemos ver estos diseños, que si bien no son idénticos, se puede notar a simple vista que proceden de los diseños actuales, contemporáneos de billetes y monedas mexicanas. Podemos ver derivaciones de los billetes de 200 de Sor Juana, de 500 de Diego, incluso del billete de 500 nuevo de Juárez. Al analizarlos, podemos ver que son versiones bizarras de los rostros, totalmente deformados, y podemos notar que la inteligencia artificial generativa que está usando Google tiene esta característica. Aunque hay forma de personalizar los prompts para que el resultado sea menos realista, mi idea era lograr generar diseños lo más apegados a la realidad. Algunos sí relacionados con billetes actuales, y también indiqué diseños un poco más heterodoxos, quizá hasta políticamente incorrectos, con motivos hasta religiosos, que me parecieron interesantes. Y quiero aclarar que esto solo es un experimento, y no quisiera que se confundiera y luego digan que yo deseo religión en nuestros billetes. Solo es por experimentar y ver hasta dónde una inteligencia artificial puede llegar. En cuestión de las monedas, también esta inteligencia artificial de Google entrega diseños que recuerdan a nuestras monedas contemporáneas, tanto las de 10 y 20 pesos hasta las de 5 con arillo de acero inoxidable. Me pareció muy impresionante que el diseño del águila del escudo nacional fuera tan cercano y casi idéntico al real, a diferencia de la otra herramienta que veremos después. En general, obtuve diseños muy interesantes y hasta cierto punto algo abstracto. Sin embargo, esta no fue la única herramienta que utilicé. Por otro lado, estas últimas imágenes que veremos a continuación fueron generadas por la herramienta de OpenAI llamada ChatGPT, pero en su versión 4, ya que desde esta versión hace uso de otras herramientas como DALL-E para obtener una IA generativa multimodal como lo hicimos con Google Gemini Advanced. La diferencia radical que podemos ver en este caso es que los diseños obtenidos fueron menos abstractos, más definidos, pero eso sí, menos apegados a la realidad, ya que nunca obtuve un diseño apegado a nuestros billetes contemporáneos que con Gemini sí pude obtener. La ventaja es que estos diseños, al ser más definidos, estéticamente pienso que fueron más lucidores, con un acabado que a los ojos de cualquiera podrían parecer de fantasía. Ahora bien, si bien los diseños son más de fantasía y menos apegados a los diseños reales, en su composición sí podemos ver elementos que un buen diseño de billete sí tiene, como esos patrones intrincados en el fondo. Incluso los grabados principales dan la idea de que fueran basados en hojas de intaglio con esas rayitas y puntitos y todo lo que un billete podría tener en su grabado. Aquí sí tuve mucha libertad de pedir diseños variados, ya que con Google actualmente hay un problema, pues su herramienta está restringida a la generación de imágenes de personas. Y esto por un bochornoso error que cometieron ellos, y prácticamente no se puede pedir que diseñe personas. Sin embargo, con OpenAI y su ChatGPT 4 y DALL-E, me pude dar completa libertad en pedir de todo un poco.
Como habrás podido ver, hice diseños desde impersonales, con el escudo nacional, hasta diseños con motivos mexicanos, mariachis y todo tipo de iconografía mexicana. La gente dice que la inteligencia artificial podría algún día reemplazar a los actuales diseñadores. Yo no me atrevo a decirlo, pero lo que sí puedo notar es que con cada año que pasa, los modelos de inteligencia artificial generativa se superan a pasos agigantados, y no sé hasta dónde podrán llegar. A ojos del purista, seguro dirá que nunca un diseño por IA superará a la artesanía de nuestros diseñadores del Banco de México. Sin embargo, con el paso de los años y viendo la velocidad en la evolución de estas herramientas, yo no sé qué pasará en 5 o 10 años. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la inteligencia artificial podría reemplazar a un experto diseñador y artesano maestro de los del Banco de México? Finalmente, pedí diseños sinceramente fuera de la norma, totalmente y políticamente incorrectos. Así que no me lo tomen a mal, solo fue un ejercicio de curiosidad y ver cómo sería algo que en la vida real nunca tendríamos. ¿Tú imaginarías que algún día el gobierno pusiera en un billete al primer emperador Agustín I de México, Agustín de Iturbide, o quizá a Maximiliano de Habsburgo, acompañado de su pareja Carlota de México? ¿O qué tal un billete con la Virgen de Guadalupe, o incluso el general Porfirio Díaz, el pacificador de México y héroe del 2 de abril? Sí, yo lo sé, algunos expertos numismáticos y estudiosos que creen tener la verdad absoluta en sus manos, seguramente no les gustará la idea. Pero recuerden, esto solo es un ejercicio, si bien un poco audaz, yo lo tomaría únicamente como algo ilustrativo y de pasatiempo. Pero dime, ¿tú qué opinas? Por favor, ¿podrías poner en comentarios cuál fue el diseño que más te gustó o te llamó la atención? Yo me pregunto, ¿tendremos alguna coincidencia en la audiencia? ¿Nos habrá gustado el mismo billete a todos? Déjame saber qué opinas respecto a la posibilidad de que ahora los diseños de la numismática puedan ser generados por inteligencia artificial generativa. Y por último, quiero pedir perdón, sinceramente, y pedir que me disculpen todos mis amigos numismáticos, ya que el canal estuvo en un impasse por diversas razones, pero tengo la intención de volver a retomar las actividades. Este es el primer video de la nueva temporada de Numismat y espero que haya sido de su agrado. Agradezco a todos los amigos numismáticos que siempre siguen estos trabajos y sobre todo a los miembros del canal que son parte importante de la fuerza espiritual que impulsa todo este trabajo. A ellos les debo una compensación que poco a poco iré pagando. Gracias nuevamente por apoyar tanto el canal y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.